Ladies and gentlemen, please welcome Jan Villeneuve. Bienvenidos a este segmento Cine con el Panda. Teníamos mucho que no lo hacíamos. ¿No lo hicieron mientras yo estuve de vacaciones? Jugábamos. Lo hicieron. Jugaban. Ah, ok. Qué bueno, por lo menos. En el día de hoy les voy a hablar sobre esta serie que terminé esta mañana. ¿Por qué te molesta? Por lo menos. ¿Qué, por lo menos qué? Estuvimos en presencia aquí. Ven acá, no me dijiste nada de mi mención en inglés. Te pusiste mala cuando lo dijiste ese día. Yo no la escuché, ¿qué tú dijiste? No la escuché. No la pusieron, Nicolás. En anuncio, y no sonaba aquí. El Carfio lo baja de radio cuando estamos en anuncio. Yo pensé que tú te ibas a poner mala. ¿Por qué tú una mención en inglés y todo? Open English. No, era de Performance. Mira, Never Have I Ever es una serie de comedia dramática de televisión estadounidense que se estrenó en la plataforma de streaming Netflix el 27 de abril del 2020 y finalizó el 8 de junio de 2023, es decir, hace un mes. Se encuentra protagonizada por la actriz tamil-canadiense Maithiri Ramakrishnan y producida por Mindy Kaling y Len Fisher. Esta serie es chulísima, es una serie super light, super feel good, trata temas muy importantes y los hace de una manera muy, muy llevadera, muy divertida, muy bien actuada. Tengo un problema con el maquillaje, lo había explicado aquí anteriormente, tiene un tema con los mameys, la colorización de la serie, algunos se le ven esas caras muy mamey. Pero quitando eso, es una serie muy, muy chula. Me gustó mucho. Lloré en el final. No en el final, pero en el episodio, el último episodio sí lloré. Una lloradita. El final me hubiese gustado que hubiese sido un poquito más dramático. Como más, como de despedida y cosas. Tú sabes, Sucker for Tears, que lo como lo soy. Tiene 3 temporadas. Está en Netflix. Si usted no la ha visto, pues es una serie que usted puede ver para pasar el rato. Para ver algo y tal vez dejarlo de fondo, tal vez, si usted no quiere prestar la atención, pero es una serie muy chula, de verdad que sí, y se la recomiendo pues al 100%. Ya Never terminaron, have Never Have I Ever, ya terminaron con esta season, o sea que ya no va a haber más, aunque dejaron el final medio abierto, puede ser, no sé, dejaron un finalcito como que puede ser que la retome más adelante o quién sabe. Como no sé si saben que toda la serie ahora mismo están en un retraso porque los escritores están en huelga. No están pagando. Hay actores que se están sumando a esa huelga por un aumento salarial. Y todas las series, hay series, por ejemplo, el Euforia está para el 2025 ya. Creo que ya se atrasó para el 2025, o sea, imagínate tú. Ya que fue el año pasado Euforia, era para el 2024 y ahora para el 2025, o sea, 3 años después. ¿Qué es eso? Eso que ni lo saquen. Eso que ni lo saquen ya, porque esa niña va a estar, imagínate tú. Eso perdió el momentum. Mira, entonces, todo el que está esperando series favoritas, pues va a tener que parar un poquito más. No sé en qué ha quedado esa Yellow huelga. ¿Yellow Jackets se acabó? ¿Eh? Yellow Jackets. Yellow Jackets no se ha acabado, pero van para la tercera season. Pero y están en huelga. Están en huelga, imagínate tú. Entonces, otro que vi... en Netflix fue el documental que todo el mundo estaba hablando, Take Care of Maya. No sé si lo han visto o han escuchado hablar de él, sobre las fallas que hay en el sistema médico de Estados Unidos con los niños cuando se cree que están siendo abusados por sus padres. Y muchas veces no es así. En específico de una gente de derechos de los niños o el cuidado de los niños, no sé cómo se llama ahora mismo. O sea, le quitan los hijos y no está pasando. Mi amor, nada. No solamente eso. Take Care of Maya trata sobre esta historia de esta niña que fue llevada al hospital porque tenía una condición con los músculos, que le dolía mucho los músculos, la articulación, no recuerdo bien cómo se llama la enfermedad, pero ella es llevada por sus padres en emergencia. No. Es como le duele, como él no podía caminar, no podía mover los brazos, no podía subir los brazos. No sé cómo se llama. Y ella, pues, ella llega a la emergencia por sus padres, llevado por sus padres, porque creo que estaba en medio de la pandemia en el 2020, y la niña fue dejada trancada en el hospital sin derecho a ver a sus padres por 3 meses. Mira, ¡ay, Dios mío! Porque una de las agentes de protección infantil, pues, alegó que eso era que estaba siendo maltratada por sus padres.
y entonces le prohibieron ver, o sea, ella estaba, duró 3 meses. ¡Tú estás loco! Y al final no era por eso. Al final, claro que no, ella tenía una condición y ellos decían que la niña se inventaba cosas, que muchísimas cosas, dijéramos, una locura. Y el documental da una impotencia. ¿Quién decía que se inventaba cosas? Ella, la gente, los doctores también, muchísimas gente. Mira, Dios mío, wow, yo le pego un fuego a ese hospital. Mira, es muy, la impotencia que da ver ese documental, y pasaron cosas que no lo voy a decir para que no darle spoilers a los oyentes. Te lo digo fuera del aire, que yo sé que a ti no te importa. Pero pasaron cosas catastróficas en esa familia. ¿Pero es solamente ese caso o diferente? No, ese caso es el central del documental. Okay. Pero luego te dan detalle de que hay muchísimos casos que fueron víctimas de este, de ella, de la misma gente, y también del mismo sistema, donde ellos llegan, por ejemplo, un niño llega con un... Se rompió la clavícula, jugando, que se cayó. Y pueden alegar que fue descuido tuyo y te lo pueden quitar al niño y ponerlo en foster care. Mira, Dios. Dos amigos míos, dos en ese momento vivían fuera, hace muchísimo, y el niño estaba pequeño, el niño se rompió la clavícula, que se cayó de o sea, parece que se cayó de algo, y ellos, ya tú sabes, fueron con un miedo porque ellos tenían miedo que se lo quitaran, porque ellos pueden alegar que no lo están cuidando bien, que sí o qué, a los niños le pasan cosas, y muchas veces van, la mayoría de veces, o todas las veces van al hospital, voy a buscar una ayuda porque realmente se necesita. Mi hijo está malo, vamos, y están creyendo, señora, que van a un lugar seguro normal, y le quitan a los niños. Mira, Dios mío. Sí, y hay personas que han perdido su... padres. Ajá, y le alegan eso sin tener una base. Por eso, o sea, es que allá los muchachos no se le pueden dar golpe, porque los padres tienen unos miedos. Y hablan del poder que tiene esa persona de ese del protección infantil, que dice, no, Romero le está dando golpe a su hijo, y aunque no haya, te lo quitan. Porque tú dijiste y tú firmaste que sí. Y es una locura el poder que tienen ellos con simplemente... dar una opinión o una suposición. El documental está ahí en Netflix, dura 1 hora y 40, creo. Es muy, la verdad, es muy muy penoso, y la impotencia que da al verlo es increíble. No me imagino a ti como madre lo que debe de ser, lo que debe me sentirse. Me meten presa porque yo me vuelvo lo que le jalo los cabellos a todo el mundo. Y mira, yo vi algo que cuando tú termines... Sí, claro, no. Entonces se llama Take Care of Maya, está ahí en Netflix, lo puede ver. Pero vaya preparado a ver una historia bien lamentable. Yo vi algo súper interesante, se llama Waco American Apocalypse. Es un documental sobre el digamos como que el cult, la secta de David Koresh, que fue en Texas en el 93. Súper chulo, súper interesante. Uh-huh. También increíble ver cómo las personas pueden ser influenciadas. Él creó esa secta, uh-huh. Mudó toda esa gente para allá diciendo que él era Dios, uh-huh. Él era Dios, el Mesías, él era el Mesías, y ponía lo que le decía, que el apocalipsis iba a llegar porque las autoridades iban a querer entrar a Waco, como a ese lugar donde ellos habían construido, que era como, digamos, que una casa inmensa. Pero gigante. Ese es nuevo. Salió en marzo. Ah, porque yo vi uno el año pasado, que es de una religión también, o sea, y no. Pero oye, qué locura. Él los ponía a ellos a fabricar armas, uh-huh. Y los entrenaba desde chiquito A manipularlas, y por ejemplo, él podía estar con todas las mujeres de la secta, uh-huh. Con niños de la secta también, una locura. Y obviamente las autoridades empezaron a enterar de eso, y la autoridad americana, y ellos vivían como en un lugar apartado, en uh-huh. Waco, Texas, ¿verdad? Uh-huh. Y tenían un nombre como que donde vivían, eran muchísimas personas. Creo que como una aldea. Déjame ver si está aquí la cantidad de gente. Bueno, no sé. Pero hubo una guerra literal de 51 días entre las autoridades. Entre las autoridades y esa gente dentro uh-huh. de la secta. Eso está en Netflix. Sí, está en Netflix. Uh-huh. Y dice que es la guerra de armas más grande después de la guerra civil. Oh, wow. En cuanto a armas uh-huh. se refiere. Y fue captado todo en televisión nacional, porque obviamente fue algo muy televisado. También como los egos de las autoridades que no querían ceder en cierta cosa. O sea, de verdad, es algo histórico y muy interesante. Y también ayer empecé a ver una cosa que se llama de que Amor Falso.
Perfil falso. No. Perfil falso lo vi, me encantó, increíble. Okay. Pero se llama Amor Falso. Es un reality show de, que está en Netflix también, español, que yo creo que es todo actuado y que los participantes son actuados también. No es un pique, como pero esos reality shows saben actuados. Ellos ponen en reto su amor. Llegan en pareja y lo dividen. Lo mandan a Marte y Venus. Es malísima, pero bueno. A ti te encanta. Ajá, lo mandan para Marte y Venus. Entonces, ahí hay la misma cantidad de solteros de lo que fueron. Pero oye, cómo es que locura. Ellos están ahí, interactúan entre ellos, que sé yo qué, di que probando si de verdad están enamorados o no. Pero hay como una cápsula, di que con una inteligencia artificial, que ellos pueden grabar escenas, di que, de los participantes con inteligencia artificial y terminar como los finales de las escenas. Es decir, ponen un doble y se hacen una dinámica y no se besan, ellos con la inteligencia artificial pueden hacer que se besen, entonces lo llevan a una cápsula, al que está en Marte o al que está en Venus, ¿verdad? A la pareja, se lo enseñan y ellos tienen que decidir si de verdad esa es su pareja o si es inteligencia artificial. Y salen besándose, ven a la pareja haciendo de todo y ellos tienen que decidir que sí es verdad o si es mentira. Yo me imagino tú vas cuestionando a Ale. Ajá, Ale, no, ¿qué tú crees que tú llevaríamos? Ajá, exacto. No, Ale empezó ayer y dije que tú quisieras ese reto. Digo, sí, yo lo hago. Para poner a prueba. No, pero de verdad, creo que es actuado, pero es interesante, es divertido. Bueno. Se llama Amor Falso. Hablando, Martes y Venus. Amor Falso, español. Española. Hablando de una película que se va a estrenar la semana que viene, Barbie. Se hizo la premiere, no sé si vieron a Margot Robbie, que estaba espectacularmente bella, igualito una Barbie como de los 50. Mira, me mató. Esa tipa es, o sea, de verdad. Ella está deprimida, pero ella está bella. Yo no sé dónde tú sacas que está deprimida. Ella no está contenta. No vi lo de la sombra, no vi todo eso. Pero ella tenía hasta el pañuelo que tenía la Barbie. O sea, una cosa impresionante. Es el vestido negro. El vestido negro. Ajá. Y, digo, todo el trabajo que han hecho con ella y el estilismo ha sido magistral. Todos son los icónicos. Todo, ella es una Barbie, literal. Uh-huh. Y ayer estuve leyendo algunas críticas de los que primero tuvieron la oportunidad de ver la película y dicen que la película es buenísima. Increíble eso. Que es sorprendentemente buena la película. Aparentemente es más dramática de lo que se piensa. Ya salió un teaser con la canción de Billie Eilish. Eso se ve como editado. Wow, qué lindo. Se salió un teaser con una canción de Billie Eilish. Que fue vestido horrible a la Fue vestido horrible, pero eso es su estilo. Y se está viendo un perfil mucho más dramático, el de la película. Y dije que es buenísima, pero quien se robó el show, según las críticas, es Ryan Gosling. Que es el papel de su vida. Incluso están hablando de nominarlo al Oscar. ¿Qué? ¿Qué? No, eso es un relajo. No, de verdad, han salido muchísimas críticas. Óyeme algo, también vi, tú sabes que Architectural Digest tiene en su canal de YouTube visitas a diferentes casas, ¿verdad? Uh-huh. Hicieron una visita al Barbie Dream House. ¡Ay, qué chulo! Que la anfitriona de ese video fue Margot Robbie. ¡Qué pero! Entonces explicaron todo, explicaron el tema de los colores, que todas las cosas que están en la casa son stickers. Respetando cómo es cuando tú compras el Barbie Dream House. Pero eso fue en el set de la película, ¿verdad? Sí. Que tiene la piscina de plástico. Exacto. Uh-huh. Y todo eso. Y eso, o sea, muy interesante, de verdad. Hay una que se puede alquilar, pero es un Airbnb. La que hizo Margot Robbie es del set donde se grabó la película. Exacto. Pero hay una que sí la empiraron en Barbie que tú la puedes alquilar full. Creo que está en Malibu, si no me equivoco. Pues esa película se estrena la semana que viene ya. Estoy muy emocionado. También se estrena con Oppenheimer. Hay una premiere aquí, o sea, una actividad para ver la película. ¿Quieres ir? Donde hay que ir de rosado. Hay que ir de rosado, sí. Vamos. Pues señores, hasta aquí Cine con el Panda. Por ahí venimos con más de What the 40 y no se vayan. No creo que pudiera. Yo tuve una por par de meses y por río. Sí, pero la diferencia fue que tú te fuiste con esa relación. Y de tú la. No, peor. Yo me fui soltera y me arreglé estando allá. Dios. ¿Es verdad? Sí. ¿Para qué? Dime. Bueno, mi hermana se fue a estudiar fuera y se arregló antes de irse, creó durante allá y se casaron.